vamos a conversar sobre el título quinto de nuestra Constitución Política, que es referido a la defensa y a la seguridad nacional. Están contenidos en los artículos del 92 al 97. Antes de entrar a hablar de los artículos referidos, quiero referirme al tema de la defensa nacional. ¿Qué es la defensa nacional? Y tenemos que la defensa nacional es el medio que tiene la nación nicaragüense para garantizar la soberanía, la autodeterminación y la independencia nacional. Asimismo, hablamos de seguridad nacional. La seguridad es la condición permanente de soberanía, seguridad territorial, paz y justicia social. Entonces, ¿qué relación hay entre la defensa nacional y la seguridad nacional? La seguridad es la condición a alcanzar y la defensa es el medio para lograrla. Por lo tanto, la seguridad engloba a la defensa, dado que ésta cubre todos los ámbitos diplomáticos, económicos, jurídicos, militares, ambientales y sociales. No podemos hablar de defensa nacional si no hablamos de nuestros cuerpos armados que tenemos en el país, pues en este caso el Ejército Nacional y la Policía Nacional. El Ejército de Nicaragua es la institución armada para garantizar la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial. Solo en casos excepcionales, el presidente de la República, en Consejo de Ministros, puede ordenar la intervención del Ejército cuando la estabilidad de la nación estuviere en peligro. ¿Y qué quiere decir la intervención del Ejército? O sea, que salga el Ejército a auxiliar a la Policía Nacional. Pero estos casos no se dan así por así, sino que se dan en momentos de calamidades, en momentos de desastres naturales o cuando hay desórdenes internos en la nación. Otro elemento importante es que nuestra Constitución Política prohíbe el establecimiento de bases militares en nuestro país. Y únicamente se autoriza el tránsito y el establecimiento temporal de naves y aeronaves en el territorio nacional con fines de capacitación, con fines de intercambio, con fines humanitarios. Y esto se da únicamente con la autorización del presidente de la República y ratificado por la Asamblea Nacional. Los miembros de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua no pueden realizar actividades político-partidistas de ninguna naturaleza ni pueden ser miembros de directivas de partidos políticos. Asimismo, tampoco pueden participar en cargos de elección popular, al menos que hayan renunciado un año antes de esa elección, pues, de la que ellos pretenden participar a su cargo militar, ¿verdad? Entonces eso hay que dejarlo bien claro porque, o sea, ningún miembro del Ejército, ningún miembro de la Policía puede ser miembro de directiva de ningún partido político. El Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional se regirán en estricto apego a la Constitución Política, que es a la que le deben obediencia y le guardan respeto. Tanto el Ejército como la Policía están sometidos al poder civil y este poder civil se lo representa el presidente de la República, quien a su vez es el jefe supremo del Ejército de Nicaragua y el jefe supremo de la Policía Nacional.
La Constitución también establece que no pueden existir más cuerpos armados que los establecidos en la Constitución y que tampoco pueden existir grados militares, otros grados militares que los que están establecidos en la ley. Entonces, no pueden haber aquí dos ejércitos, no pueden haber dos policías nacional, ni pueden haber grados que diga, bueno, yo ahora voy a inventar del grado tal, si ese grado no está establecido en la ley. Hay un artículo muy importante de la Constitución, que es el artículo 96, que es importante que nuestro pueblo lo sepa, porque a veces hay gente que todavía tiene dudas, y es el referido a la obligatoriedad del servicio militar obligatorio, pues, o sea, en Nicaragua no existe, está abolido por la Constitución, no existe servicio militar obligatorio y está prohibido el reclutamiento forzoso para integrar las filas tanto del Ejército de Nicaragua como de la Policía Nacional. Los y las policías nos hemos mantenido firmes en la protección de las personas, las familias y comunidades, en defensa de la paz al lado de nuestro pueblo, comprometido en el cumplimiento de nuestra misión constitucional de prevención, persecución e investigación del delito y los accidentes del tránsito. Se establece que la Policía Nacional también es un cuerpo armado de naturaleza civil y tiene a su cargo la totalidad de las actividades policiales y se organiza en un modelo preventivo, proactivo y comunitario. ¿Cuáles son las funciones que tiene la Policía Nacional? Es la prevención del delito, la investigación y la persecución del delito, pues, y otras funciones que la ley le señale. Es bien importante que en las funciones que desarrolla la Policía Nacional está la participación protagónica de las personas, la familia y la comunidad. La defensa nacional y la seguridad ciudadana están a cargo de estos dos órganos establecidos en la Constitución Política, como es el Ejército Nacional de Nicaragua y la Policía Nacional.